en estos cuatro puntos confluimos muchísima gente, independientemente de las ideologías que tenemos, que eso es probablemente lo más interesante que hay. Vamos con los ojos de la cara, sino con otras partes que a veces dudamos que las tenemos, y yo creo que sí, están ahí, y no solo que creo, sino que creo porque las siento, las percibo y soy eso. ¿Y por qué hace ahora más o menos 3 años el ayuntamiento decide iniciar todo este proceso? Es decir, tenemos una formación artística, creativa, pero no nos interesa formar parte del círculo de la cultura y el arte tradicional.